Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos de nuevo al canal de Linpou. Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título para Nintendo Switch. Bienvenidos a Yumeutsu Remaster. Como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas, un juego que nos llegó el pasado jueves, nos llegó el 23 de abril, recientito. Lo tenéis en la eShop ya disponible, como digo, a un precio de 64 euros. Bueno, obviamente, es el primer punto negativo del que tenemos que hablar. Estamos hablando de una novela visual. Ya sabéis que ha venido alguna que otra por aquí por el canal. Este tipo de juegos, este tipo de género suele tener un problema añadido, suele, porque no en todos los casos, hay alguna pequeña excepción que, oye, por favor, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero me ha dejado aquí. Bueno, mientras que me están reventando la cabeza, porque me la están reventando. Madre mía, pero bueno, decía que el problema añadido que suelen tener este tipo de juegos es que no vienen traducidos, no vienen localizados a nuestro idioma, ¿no? No suele estar traducido en español. Es el caso desde Yumeutsu, no está traducido al español. Esto suele, joder, que menudo tan cute, ¿no? Suele ser una barrera insalvable ya para mucha gente, pero bueno. A eso súmale que es un juego completamente en digital, a 65 euros, pues es una barbaridad, pero bueno, aún así vamos a darle un tiento, aunque sea pequeñito. Ya sabéis que a mí particularmente este género me gusta bastante, por eso le vamos a dar un tiento. El mismo día que salió este Yumeutsu Remaster, también salió el Yumeutsu Re-After, que se trata de una secuela en la que dan lugar a nos cuentan un poco qué pasó después de esta historia, pero bueno, voy a callarme y vamos a ver aunque sea un poco de este juego. Ya sabéis que en este tipo de juegos yo me suelo fijar mucho, obviamente, en la historia. ¿Vale? ¿Vale? Nadie conoce... Nadie sabe nada sobre este sitio. Este sitio entre dos mundos. Vale. Decía que en este tipo de juegos, en primer lugar, me fijo en la historia, por supuesto, en la narrativa. Es lo más importante de una novela visual. Obviamente, el guión que tenga. Pero aparte también me suelo fijar mucho en la estética, en los diseños. ¿Vale? Entonces, pues, vamos a ver qué tal, vamos a echarle... Ya sabéis que Nintendo Switch cogió un poco el testigo de PS Vita, quizá, en cuanto a este género se refiere, y tiene exponentes muy buenos del género, ¿no? Tiene, por ejemplo, el Steins Gate Elite, que podría ser el máximo exponente de este género, traducido, o sea, sin traducir, desgraciadamente, pero bueno, está en edición física. Y, por ejemplo, se me ocurre también el Will a Wonderful World, en cuanto a un exponente que sí que está traducido a nuestro idioma y que también tiene edición física. Pues, yo qué sé, por si os puede llegar a interesar también. Vale. Un sueño de un bosque oscuro. Venga, vamos. A ver... Estaba caminando por una oscuridad, en un solitario bosque, por un oscuro y solitario bosque, sosteniendo algo. Oye, pues estaría bien saber qué estaba sosteniendo, ¿no? Estaba sosteniendo los cojones mientras andaba. Arrastrando como sus pesados pies. No eran sus huevos, básicamente. Yendo a algún lugar. ¿Dónde? Pues estaría bien que lo supieras, ¿no? ¡Ojo! Vale. Esta creo que es la protagonista. Ahí. Queremos ir a la playa por nuestra excursión, vaya, del colegio. A ver un momento, que esto lo tengo aquí yo. A ver. Vale, está como en el año ya de graduarse, en el instituto. Y justo va a empezar el verano en julio. Sí, pues eso suele pasar, ¿no? Vale, está. Vale. Venga, vamos a ir pasando para ir viendo un poco. Vale, pues básicamente una elección entre la montaña y la playa. Y hay que ir a la playa. Vale. Entonces suponemos que esto de que estaba caminando, vale, esto está caminando por un oscuro bosque, era un sueño, vaya. Vale, que quiere ir a la playa, no a la montaña, en resumidas cuentas. Joder, ¿qué chapa me está metiendo con que prefiere ir a la playa, tío? Que sí, que le gusta también la montaña, pero que no quiero ofenderla, que también le gusta la montaña mucho, pero que, joder, que comparando, que prefiere bastante más la playa y me está explicando por qué.
Madre mía. Un sueño con el bosque oscuro, que sí, arrastrando sus pesados pies, así es como ha empezado. Es como que se está cruzando eso, ¿no? Entre sus pensamientos de que ella quiere ir a la playa. Dice, vale, por supuesto, en el instituto no tienes coche, obviamente, ni tienes dinero para pagar un viaje en el tren expreso, claro. Bueno, está aquí lamentándose un poco. Vamos a ir pasando. Esto es lo típico que si le das a pause. Vale, la he salvado. Nadie sabe cómo. Ahí, si le doy aquí. Load game. No, no. Cállate. Vamos a calmarnos. Vale, sale el despertador. Yo que sé, que vaya un poco al instituto donde tenga que ir. Bueno, al instituto no creo, ¿no? Si está en verano a la excursión, a donde sea. Que veamos un poco más. Aparte de ella sobando, ¿no? Vale, dice. Oh, otra vez ese sueño. No, no puedo recordar. ¿Cuándo empecé a tener ese sueño? Vale, sí, el de que va caminando por el bosque, tal. Vale. Vale, que ha tenido este sueño varias veces. Y está cansada de tenerlo. Mira alrededor de su habitación. Esta es mi primera mañana en Teito. Exacto, yo, Ai Otori, de 21 años, nunca he estado en Teito. Muy bien. Teito es donde trabaja, ¿no? Llegué ayer por la tarde. No. No sé si es la ciudad o donde trabaja. Esta es su bonita habitación. Ah, vale. Hoy es mi primer y excitante día en el trabajo. O sea, me parece a mí que eso del instituto, ese sueño que estaba teniendo. Nada, Teito es la ciudad. Dice no de Teito, ni. Que no tiene miedo de Teito ni de su nueva compañía, ni de su nueva empresa tampoco. Dice, bueno, de eso un poco quizá. Pero no es en particular de lo que estoy, de lo que tengo miedo. Dice, hay una razón por la que he venido a Teito. Vale, gracias por no explicármela. Desayunar primero. Muy bien, ya se ha puesto muy guapa. Desde que se graduó en el instituto, tal, o sea que obviamente sí que. Bueno, la escuela superior. Vale, y encima ni julio, ni pollas. Marzo, primavera. Mi primera primavera en Teito. Ay, Otori, 21 años, desempleada. Bueno, ya no desde ayer. Trabaja en una empresa de videojuegos, perfecto. Perfecto. Te va a ir súper bien. A ver, podemos ver la empresa de videojuegos. ¡Tenemos un email! Esto, espérate, que tiene opening. Sí, ¿no? Sí. Ojo, Vámonos. Me vuelve a sacar la puta misma cena. Bueno, pues, oye. Bueno, bien, la premisa bien, ¿no? Nos plantea de una chica de 21 años que se acaba de mudar a una ciudad. Pues porque, básicamente, acaba de ser contratada por una empresa de videojuegos. O sea, empieza muy anime. Tiene rollo muy de anime, ¿no? Como todas las novelas visuales, básicamente. Pero bien. Es una pena, de verdad, que no vengan traducidas al español. Porque yo pensé que sí que voy entendiendo lo que va poniendo. Es un coñazo, sinceramente. Pues son juegos muy largos, son juegos con muchísimo texto. Y a mí me cansa ir traduciendo mientras que voy leyendo. Se me hace mucho más pesado. Everlasting.
Ojo, ¿eh? Bueno, como en este tipo de novelas visuales, ya os digo que obviamente tendremos que... O sea, habrán romances y tal. Por lo que parece, 100% femenino. No, no veo a... Sí, parece que sí. Madre mía, pero bueno. Bueno, por favor. Vale, tomar por culo, hombre. 3 horas ahí con el puto opening. Claro, que son los diseños y eso está bastante bien. Como suele ser lo común en este tipo de juegos, por otra parte. O sea, no. Me están enseñando un poco la ciudad. Vale. Está, claro, ella también está haciendo un reconocimiento, por así decirlo, a la ciudad. También es nueva ella. Vale, pues nada, chavales, yo creo que lo vamos a dejar por aquí este vídeo de primeras impresiones. Ya sabéis que en cuanto a la novela visual se refiere, pues solemos hacer un vídeo más bien cortito, más que nada de presentación, pues para que veáis la premisa un poco, porque este tipo de juegos son muy concretos y tiene más que ver con si os gusta el rollo, si os interesa seguir conociendo la historia, si os podéis... Básicamente, si os ponéis el primer capítulo de un anime, pues si os interesa seguir viéndola o no os llama para nada la atención. Yo por lo que respecta, no, por lo que respecta, no sería, por lo que respecta a las novelas visuales de Switch, sí que es verdad eso, ¿no? Un poco que 65 euros digital es una salvajada, o sea, no, si os interesa no vayáis a por ella, sinceramente. Esperar a una rebaja muy numerosa, yo qué sé, es que tenéis, por ejemplo, novelas visuales en Switch, ya la mencionada Steins Gate Elite, que para mí es la mejor. Que la tenéis en físico además. Tenéis World M Syndrome, que también lo tenéis en físico y también está de puta madre, también la recomendaría y cuesta bastante menos que esta. Tenéis Will a Wonderful World, que está traducida al español, también en físico. Y por ejemplo tenéis Clannad, que no está en físico aquí en España, pero la tenéis en digital. Estará cara, Clannad también. Pero bueno, a mí es una de las que más me gusta también. Bueno, nada más, chavales, esto serían mis recomendaciones en cuanto a novelas visuales se refiere para Nintendo Switch. Venga, lo dejamos por aquí, hasta el siguiente vídeo.